¿Qué tal, chicos? El día de hoy les traigo la receta de tortillas de verde, como dice el título. Pero no son las típicas tortillas que ustedes siempre han visto, o sea, estas. Estas no son. Son otras tortillas más conocidas como torrejas o torrejitas de verde. Realmente son unas tortillas netamente manadas. O sea, cualquier manada es el desayuno preferido de cualquier manada realmente. O sea, pues preguntan a cualquier manada y sí, siempre han comido torrejas de verde y les encantan, la verdad. Pues hoy vamos a enseñarles cómo hacer estas torrejas de verde que sirven para un buen desayuno o una merienda. Bueno, aún no las he hecho, ahorita las vamos a hacer, así que vamos a la preparación. Muy bien, entre los ingredientes que necesitamos son achiote verde, leche, queso rallado, un huevo y un rallo. Bueno, chicos, antes de continuar con esta receta, no olvides de suscribirte en el canal, quedando ahorita mismo a darle clic en suscribirse. Bueno, como primer paso tenemos el verde crudo. Este verde lo rallamos. Mi recomendación es hacerlo en el rallo más fino que tengamos y procedemos a rallarlo. Muy bien, una vez que ya rallamos todo el verde, nos queda una masa así, de puro verde rallado. Ahora agregamos el queso. Es recomendable poner la mitad de queso de lo que se hizo del verde rallado. Ahora también agregamos el huevo y el achiote. El achiote, una cucharadita, máximo 2 cucharaditas, no más que eso. Y comenzamos a revolver todo, así, revolver, revolver, revolver. Luego de esto vertimos medio shot de leche y una pizca de sal. Y seguir revolviendo toda esta masa. Y les va a quedar una masa así, no tan aguada. O sea, no tiene que quedar tan líquida, la verdad. Bueno, y ahora vamos a freír las tortitas, las torrejitas. Le ponemos un chorrito de aceite en el sartén, la llama normal. O sea, y procedemos a poner la masa a freírse. Y le esparcimos un poco. Bueno, y aquí tenemos el resultado de la torrejita. Bueno, así que vamos a probar la espargueta que quedó. Lo más rico es el borde, siempre queda bien crujiente, ¿no? Está riquísimo. Ya nos quedaron muy buenas. Y bueno, chicos, ya saben, como por ahora no se puede viajar, entonces no estoy haciendo videos de viaje ni nada. Y así que voy a poner a hacer videos de recetas. Bueno, amigos, este fue el video de hoy día. No olviden suscribirse al canal y de seguir las páginas. No olviden dejar también su comentario para ver qué otras recetas quisieran que hagan. Y también qué tal les pareció esta receta. O sea, si la hacen, qué tal les quedó y todo. Así que, chicos, hasta la próxima. Hasta más recetas.